Y sí, como lo ven, es el bajo, el quilli, es más grande que los otros dos. Este que es un fanshin y este es, que es un lanlan. Sí, pero como les digo, en general, sí, el de abajo, el quilli, es más grande. Y bueno, aquí les dejo estos. Saludos a Hispanic Cubes, que siempre le han gustado mis videos sobre cubos. Y a mis primeros dos seguidores, Alejandro Aguilar y Jorge Kamal. Ahí nos vemos para la próxima.